Amigos, bienvenidos una vez más a Jam Session. Tenemos un programa espectacular. Vos lo pediste hace rato que lo venís pidiendo, vos lo pediste, vos lo tenés. Tengo el lujo, amigos, tengo el honor de tener acá, de invitar a este gran músico, este gran exponente del metal. Señoras y señores, uno de los mejores violeros de la Argentina. Vamos a recibir con ustedes el Tano Marcielo. Bienvenido al programa, Tano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola a todos. Dieguito, ¿cómo andás? Bien, Tanito, ¿cómo andás? Qué linda viola que tenés, ¿eh? Sí, es una Bright, es el luthier que me fabrica las guitarras. Ah, qué linda. Sí, tenemos madera de lenga, maple, micrófono de ese. Y simple bobina. Siempre bobina. Sí, me gusta. No. No. Nunca te vi tocar con simple bobina. No, y la verdad que me animé a traerla, no sé. Ah. ¿Qué pasa? Suena muy limpita. El secreto igual no está en el indio, ¿eh? El secreto no está en la flecha, quiero decir. Dice que está en el indio. Está ahí el indio. ¿Cómo toca ese indio, eh? Y Tanito, ¿qué es esa viola? ¿Ese maple? Sí. ¿El mango? La verdad es que el cuerpo es de lenga. Siempre, ajá, experimentamos con cosas extrañas. Ajá. ¿Y vos, o sea, sentís la diferencia de una madera a otra en el sonido? Sí, sí, se nota, se nota. Igual lo que reproduce el sonido son las pastillas, ¿viste? Porque fíjate que hay veces que hay guitarras que son de este mismo modelo que yo las ahuequé completamente y sin embargo suenan. ¿Y no cambia el sonido? Sí, cambia el sonido, pero le da mucho sustain también. Feedback, ¿viste? Sí. Porque te acopla la nota y si enganchás el acople justo, te continúa. Generalmente ese acople, ¿es una nota o es la que vos enganchaste justo con el parlante? Y tratás de acoplar la nota. A veces por ahí no te da un mi, pero te da un solo, te da un sí, depende. Hay que buscarla frente al equipo. Frente al equipo, después, de acuerdo a cómo te muevas. Claro. Y mira, yo tengo así, hay mucha gente que sabía que ibas a venir al programa y empezaron a mandar preguntas, así que yo te voy a hacer preguntas que hizo el público directamente para vos. Bueno, a ver. Vamos a hacer así. Uno que se llama Christian Rock. Acá dice así, para la gente que no entiende mucho, ¿a qué se refiere cuando vos decís que usás el Marshall de monitor? Ah, sí. No, lo que pasa es de que yo utilizo un equipo VHT o cualquier otro equipo. Sí. Enchufo, por ejemplo, en este equipo, ¿no? En el Galvano. Ese sonido es el que van a escuchar. Ajá. De la salida de línea del Galvano voy al retorno de cualquier otro equipo. ¿Qué pasa? Yo, ese equipo donde yo enchufo la guitarra lo tengo del lado derecho. Ajá. Al contrario, del lado izquierdo, del lado mío que está cerca del cantante o cerca de la batería. Sí. Como no me gusta mucho en mí usar monitor, entonces lo que hago es darle rosca al Marshall, por ejemplo, que lo tengo del otro lado. Ah, y con eso provoco el ambiente o el espesor del sonido. Ah, mirá. ¿Y microfoneado, o sea, cuál va de los dos? Esa es mi pregunta. Van los dos microfoneados, pero el sonido es exactamente el mismo en los dos equipos. Ah, mirá. Es muy diferente a trabajar en estéreo. No. O trabajar con una caja IB. Es en mono. Acá uno me pregunta qué cuerdas usás. Martin Blues. Vamos, todavía Martin 09. Blues. Acá hay uno que pregunta, ¿qué pensaste cuando compusiste Alma y Adiós Jolie? Este lo preguntó Seba Tolosa. Y es difícil que pienso. Yo primero hago las canciones y después me producen viajes, eso, sin la melodía. Pero no sé qué pensé. Creo de que lo que más me interesaba era llegar a los que están interesados en la música que hago, llegar en un aspecto diferente a lo que están acostumbrados a encasillarme en un género musical. Claro. Soy un guitarrista y me gustan muchos estilos y me pareció una cosa muy, muy emotiva, ¿no? Dedicarlo también a Jolie, que es una mujer fallecida, que bueno, la última vez que la vi me dijo que me iba a esperar y no llegó. Mirá. Así que bueno, hoy está en su guitarra, ¿no? Porque es la madre de Bray. Ah, mirá. Bueno, está ella. La hacemos sonar, vamos a tocar un tema. Dale. Vamos a tocar. Es la parte más interesante. Eso, el rock and roll. Ahí va,
Soviet. El sonido que siempre quisiste tener ahora a tu alcance. Las violas que siempre soñaste. Visita nuestro custom shop de guitarras Soviet. Si querés ser una leyenda, toca con baterías Legend. El mejor sonido al alcance de tus manos. Legend, una batería a tu medida. Fabrica y distribuye TVLAM. Si sos batero, esta es tu oportunidad. Zona Soul, Drum Shop. Baterías, platillos, pedales, parches, palos, todas las marcas en un solo lugar. Visítanos en Zona Soul, Drum Shop. Galvano, amplificadores valvulares y transistorizados, totalmente hechos a mano. Toda la potencia que siempre quisiste tener en un amplificador de boutique y a un precio increíble. Amplificadores Galvano, hechos en Argentina. Amigos, seguimos acá en el segundo bloque con nuestro invitado exclusivo, un lujo, el Tano Marcielo. Tano, yo te quiero seguir haciendo preguntas que ha mandado el público. Acá me hicieron una pregunta, Ivy Tommy Lusco. ¿Qué tema no volverías a tocar y por qué? ¿Qué tema no volvería a tocar y por qué? Y es difícil contestar eso, porque a veces los temas que yo pensé que no me gustaban, lo que hago es reversionarlo. Ah. Y le busco la manera de que me gusten. ¿Y con qué tema te ha pasado eso? La verdad que no lo sé. Ahora, pensándolo bien, es una pregunta que nunca me la formulé. Pero, sinceramente, creo de que me pasaría si tendría que tocar cumbia, loco. No lo haría. ¿No volverías a tocar cumbia? No, al menos la que se hace por acá. Claro. Que no sé cómo se hace en Sudamérica, ¿viste? Claro. Claro. O sea, me gusta Blades, me gusta Santana, claro, obviamente. Claro, esos tipos, claro. Pero es más salsa. Pero me parece de que eso tiene otro contenido también. Totalmente lírico, social. Y los del Solar son terriblemente tocadores de instrumentos. Totalmente. Son muy buenos. Sí, sí, son muy buenos músicos. Acá pregunta Pochenko. ¿Cómo te sucede la inspiración? Y si tenés algún método o algún truco para que te venga la inspiración, o de qué manera te viene la inspiración para componer. Yo creo que es porque vivo de noche. Ajá. A veces, viste, la noche es el momento donde vos no utilizás volumen ni nada para no joder a nadie. Entonces es donde ya no hay muchos ruidos en la calle, no hay tráfico, los perros algunos ya están tranquilos, dejaron de ladrar, salvo que pase alguno caminando y le ladra, viste. Entonces digamos que siempre hay un rinconcito en la casa donde hay un equipito de 20 watts, de 10 watts y la viola ahí. Y te pones a tocar un rato y quizás baja una inspiración. Pero por lo general son improvisaciones. Ajá. ¿Viste? Cuando vos te sentás en tu casa, te pones a tocar la viola un rato. Sí. Y bueno, dentro de esas cosas, tengo un grabador. Y cuando hay algo que me gusta, puc, le doy play y grabo. Por ahí grabé 5 minutos, por ahí grabé 2 minutos, 10 minutos. ¿Y lo volvés a escuchar eso? Luego queda ahí como una especie de archivo, ¿viste? Y después de un tiempo, cuando me vienen ganas de empezar a... Hay veces que me sale un riff entero con un desarrollo armónico entero. Ajá. Y lo único que tengo que hacer es escribirle la letra porque la canción está. Claro. Simplemente arreglarla. Claro. Entonces voy a ese archivo y encuentro un montón de material. Ah, o sea que volvés y escuchás. Escucho ahí y encuentro un montón de cosas que no imaginaba tampoco. Mirá. Porque quedan, viste. Acá, acá es una pregunta más de la industria. ¿Qué opinás? Lo pregunta Rodrigo Vera, ¿qué opinás del monopolio que se ha generado alrededor de la cultura del metal? No sé bien qué quiere decir, el mercado del metal. Yo no veo que haya mucho mercado del metal. No sé, es difícil. No. Mirá, yo vivo en un mundo muy musical. Ajá. Entonces, es como cuando te dicen, che, ¿tu disco qué onda es? ¿Qué, ¿para qué lado es? Y escuchalo y fíjate, porque viste, yo hago rock. Claro. Después, digamos que... Será rock metalero para algunos. Pero hay otras canciones dentro del disco que no son metal. No sé qué es la industria, en realidad. Yo lo único que sé es que si hago un disco y puedo conseguir una compañía, me lo saca. Y si no, lo tengo que vender en los staff cuando yo hago los conciertos. Claro. Y le debe pasar a todo el mundo lo mismo. Totalmente. Es difícil, ¿viste? Yo pienso de que todo tendría que estar más orientado a lo que es la industria de la música en sí. Porque de pronto
Me parece a mí que lo que se refieren a heavy metal o metal está como un poco renegado eso, ¿viste? Sí, pero... eso me gustaría hablar en el siguiente bloque, de eso es un tema muy importante. Pero igual las bandas siguen tocando, sí. Siguen estando, algunas se juntan. Sí, totalmente. Y de hecho, qué sé yo, yo estoy como entre medio de todas esas cosas también. Claro. Porque siempre mis discos tienen una parte metalera y una parte, digamos, de guitarrista solista y otra parte de rock. Vamos a seguir en el bloque siguiente. Amigos, no se muevan, que seguimos acá con más Tano Marciano. Skyron Music, instrumentos musicales y sonido profesional. Sucursales en Ituzaingó, Morón y San Justo. Realizamos envíos a todo el país. Encontra todas las marcas y la mejor atención personalizada. Skyron Music. Pedales AMT de fabricación rusa, amplia gama de efectos listos para rockear, robustos y resistentes, 100% rusos en pedales AMT. Porta distribuye Skyron Music. Amigos, amigas, seguimos acá en el tercer bloque con nuestro invitado de lujo. Él es el Tano Marciano, lo tenemos acá en nuestros estudios tocando, charlando, contándonos cosas muy especiales, como por ejemplo la que estamos hablando recién de lo que es la venta de los discos y los shows, ¿no es cierto? Y lo que es el remo, ¿no? Para los que somos músicos. Sí, bueno, mirá, hoy estamos con plataformas digitales. Sí. Digamos que vos necesitas grabar un disco por una cuestión de espacio físico. Tener un formato. También están reeditando discos, por ejemplo, en vinilo. Claro. Pero lo que funciona hoy, no, yo lo que veo, ¿me entendés? De que me dicen, Tano, escuché un video que subiste, un tema, o lo que sea, ¿dónde lo viste? En el celular, loco, lo vi. Claro. Entonces, hoy en día, fíjate de que lo que tratan de hacer es cuando sacás un disco que salga paralelo, ¿me entendés? Juntamente con la plataforma digital. Es un mundo diferente, nuevo, pero tenés que estar. Nosotros venimos de otra escuela. Medio. Antes vos hacías el disco y yo me acuerdo de que en los 90 vos ensayabas el disco en la prueba de sonido. Sí. Ibas en el micro armando las canciones, llegabas a la prueba de sonido, a Córdoba, a Mendoza, a Santa Fe, a donde vayas, llegamos a pasar los temas nuevos y nadie se le ocurría filmar o grabar. Subirlo al Facebook. Hoy, viste, Facebook. Tenés que tener... Por una cuestión, viste, de que vos querés de que eso sea como una sorpresa, que al público le llegue fresco, sí. No podés hacer esas cosas como antes, viste, de ensayar en una prueba de sonido, porque esos temas están. Entonces, te tenés que adaptar a lo que viene, a lo que está. Y el mercado trabaja paralelamente con eso. Tenés opciones como, por ejemplo, que una distribuidora te diga, bueno, yo te fabrico el disco, te lo distribuyo en la disquería. Ajá. Y vos tenerlo en los stands cuando claro. vas a tocar. Claro. Hay personas que se dedican y están del lado del mostrador del músico. Son pocas. Sí. Yo creo que todavía no puedo adelantar, pero creo que tuve suerte en este momento de conseguir gente que se trata de eso. Ajá. Que se encarga de estar del lado del músico también. Porque vos acabas de grabar un disco. Si yo grabé un disco y este disco va a estar para mayo. Ajá. ¿Cuántos temas tiene? Tiene 14 canciones. ¿Canciones? Sí. ¿Son cantadas? Sí, son cantadas y hay un tema instrumental en el final. Ajá. Tiene mucha interacción el disco porque Melina Marciano es la baterista. Ella compuso y canta su ¿Es canción. Tu hija? Sí. También Pablo Marciano, tecladista. ¿Es tu hijo? Es mi primo. Ah. Él también compuso conmigo una canción y Leo Radel, bajista, también compuso una canción y también canta ah, muy mirá. Bien. O sea, así que le dije, canta. Es una banda, canción. No es solista, entonces. Digamos de que este disco sale como CTM, Claudio Tano Marciano, en formato Ajá. banda. Ah, mirá. Por la interacción que tiene el disco. Ah, mirá. O sea que la tapa va a ser esa.
y está aclarado que es Claudio Tano Marcielo. Qué bueno. Bueno, esperemos tenerlo pronto acá. Tengo unos regalitos para hacerte por haber venido al programa. Las mejores cuerdas nacionales de Martin Blues. Seguramente, las conoces. Claro, pues sí, hace Escuchame, años que estoy trabajando con ¿qué él. ¿Qué calibre usas vos? Yo uso 09. Ah, 09. Mira, tengo preparada. Azules. No, naranja. O la naranja. La 09 para vos. Bueno, te agradezco. Esto para vos. Agradecerle a Martín. Decirle sí, a Martín. Martín, muchísimas gracias. Igual estamos en contacto. Vas a estar también en los créditos del disco. Vamos todavía. Tano, te voy a regalar esto que te lo manda la gente de Cairon, que es para poner acá. Viste que muchos tapan las cuerdas para el tapping. ¿Eso? Es para eso. Mirá vos. Eso es para vos. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a empezar a experimentar. Che, ¿te gustó el galvano como suena? Está sí, bueno, ¿no? Galvano, bueno, yo en varios conciertos que hice, sí, usaba mi equipo. Ajá. ¿No es cierto? Y a Norberto, sí, a Norberto Gagano, sí, yo sí, le digo sí, loco Boogie, era sí, de Boogie, Boogie. Sí, sí. A él le pedía un stand de equipo para sumarlo y linkearlo junto con mi equipo. Es tremendo. Por Patea. Ejemplo, en Albois, en Obras, en, mirá, en Malvinas, Argentina. Sí, también. Sí, patean, suenan, ¿viste? Sí, suenan, suenan. Ah. Mirá, yo voy a estar presentando este disco, sí, como adelanto, en Uruguay se llama Circus, en San Justo, esto es el 13 de mayo. Bien. Después de las 23 horas va a ser. Después voy al 20 de mayo, voy a estar en el Club Tucumán de Quilmes. El 10 de junio estoy en Carmen de Patagones, en Himmel. Y el 17 de junio voy a estar en Rosario, en Pugliese. Y después sigue Spumi. Vamos, qué grande está, una full. Bueno, amigos, les quiero recomendar un lugar para comer que se come muy bien, que está en Palermo, Hollywood, en Carranza, 1969, que se llama Mora. Si decís que venís de parte nuestra, van a tener una atención especial. Así que, bueno, vamos, amigos, un lujazo. El Tano Marcielo, gracias a Cairon, gracias a DFX, que son los monitores. Viste qué bien que se escuchan, nos escuchamos bien, bien, ¿no? Acá se escucha muy bien todo, loco. Gracias, Tano, gracias. Chao, nos fuimos.